El gobernador de Mombasa le había advertido al misionero alemán que por amor de Dios no escalara la montaña, que estaba habitada por espíritus malignos. Johannes Rebmann no la subió, pero en 1848 fue el primer europeo que vio el gran Kilimanjaro y el Kibo, su cumbre nevada. En Europa se le rieron en la cara a Rebmann. ¿Nieve en África a solo 300 kilómetros del Ecuador? Semejante idea solo podía brotar de una cabeza expuesta al calor del continente negro durante demasiado tiempo. Sin duda, las sociedades geográficas se hubieran reconciliado mejor con la superstición africana de que en la cumbre del Kilimanjaro estaba enroscada una enorme serpiente blanca. Desde el llano, raras veces se divisa el Kibo. Por lo general, el nevado pico está envuelto en nubes. Para verlo hay que sobrevolarlo o atreverse a emprender la ardua escalada. Primera etapa, la jungla, la selva lluviosa que por la mañana se cubre de nieblas. Hace tiempo que la excursión por la jungla ya no dura tanto como años atrás, cuando las primeras expediciones europeas intentaron escalar el pico. Y no solo gracias al equipamiento moderno, sino al hecho cierto de que la selva lluviosa se ha empequeñecido. En muchos lugares el cinturón verde alrededor del macizo del Kilimanjaro ya solo mide 1 kilómetro de ancho. El resto fue talado. Se crearon plantaciones forestales, pero la presencia del ser humano destruyó la vegetación y la vida animal. A medida que se asciende, la selva se va transformando en una tupida maleza. A partir de unos 3.800 metros de altura, el clima solo admite un paisaje de herbazales y zarzales, los pantanos. Nos encontramos en la meseta de Shira. En realidad, Shira es uno de los tres picos del macizo del Kilimanjaro, pero solo quedan partes del borde del cráter, aplanado por los milenios transcurridos. Aquí por fin se han dejado atrás el techo de nubes y los árboles y se abre un panorama despejado del Kibo. La montaña solo aparece envuelta en un par de tenues velos, probablemente para hacer más interesante su desnuda cima. Por la noche el termómetro siempre desciende por debajo de cero, pero de día hace un calor sofocante. Las plantas se han adaptado al clima. A los primeros rayos del sol, una lobelia gigante abre sus carnosas hojas almacenadoras de agua y calor después de una gélida madrugada. Más arriba, al final de la oblicua planicie de Shira, la vegetación se hace más rala.
Matojos de hierba cana de más de un metro de altura sobresalen en el árido paisaje. Después de ellos no hay más que piedras y rocalla, algún que otro pájaro y la majestuosa vista de la Montaña de Plata. Si se mira hacia abajo, se divisa todavía la meseta de Shira como un verde lago encrespado. Luego, todo se envuelve en una fría niebla. Nadie sabe qué buscan estos búfalos a estas enormes alturas. Aquí no hay hierba, solo frialdad y muerte. Lava Tower. Hasta aquí la subida ha sido relativamente fácil. Solo la altura le da a uno que hacer. En 1887 el geógrafo de Leipzig, Hans Meyer, escaló por primera vez el Kibo. Se acercó a los glaciares, pero no resistió. A 5.000 metros de altura tuvo que desistir en medio de una densa tormenta de nieve. Apenas dos años más tarde, al frente de una expedición de varios centenares de hombres, fue la primera persona de que se tenga conocimiento que llegó a la cima de Uhuru Peak, el Pico de la Libertad, a la respetable altura de 5.895 metros. Solo entonces los sabios de Europa creyeron en la existencia de un pico nevado tan cerca del Ecuador. Por cierto que ya en tiempos remotos debieron de haber llegado seres humanos hasta los glaciares del Kibo. Si no, ¿de qué otra manera habría podido surgir la conocida leyenda de la Montaña de Plata? ¿Una plata que se transformaba en agua al ser trasladada al llano? Para Ernest Hemingway, el Kilimanjaro era tan vasto como el mundo e inconcebiblemente blanco a la luz del sol. No será así por mucho tiempo más. Los glaciares del Kibo se están derritiendo. Su masa ha disminuido ya en un 95% desde 1972. El polvo levantado en las sabanas por tantos vehículos todoterreno almacena el calor del sol. Por otro lado, las quemas refuerzan el efecto de invernadero y las lluvias son cada vez más raras. Se calcula que en el año 2030 ya no habrá nieve en la cumbre del Kilimanjaro. La plata de la montaña se habrá transformado en agua.
Cuando el 6 de octubre de 1889 Hans Meyer llegó por fin al punto más alto de África, a la cima de la montaña solitaria más alta del mundo, se sintió embargado por una sensación inaugural. Contempló el gran cráter y pensó en todos los sacrificios y decepciones de los años en que la montaña había sido el contenido de su vida. Y luego, con un hondo sentimiento de dicha y satisfacción, miró hacia atrás, hacia las estaciones del ascenso, como posiblemente no lo haya hecho ninguno de los miles de alpinistas que llegaron a la cumbre después de él. Le parecía que solo a él, y al único hombre que lo acompañó en la última etapa, quiso el Kilimanjaro revelarles su bien guardado secreto.